De nuevo mi querer. Ponle cera de la blanca, de la. No, así llegó, pero tráele la cera. ¿En dónde has tenido un barbero, cómo, o un estilista, o un asesor de imagen como José? Ya tiene como 20 días, más o menos. Sí, como 20 días. Pero se te está decolorando, ¿no? Sí, me está arreglando, pues como lo tenía rubio. Sí. Un cabello de color, pero pues ya no puedo tratar de color porque pues dicen que no soy normal, que soy inadaptado. Inadaptado pues sí son. Sí, lo sé, yo también me río de eso. Pero no saben que la mujer eres tú. Tú no soy nada, ya sale ya. Cuando vengas a ver te cumplieron en una vez. A mí esas cosas no me gustan. Esas cosas son del diablo. La papaya ni agua. Ni ¿qué picada, estoy, ¿qué está haciendo José? Lavando el cepillo. Sí, mi tía, la que fue lesbiana más de... de 40 años, me dice que debería ir a la religión para buscar una mujer. ¿Que ella se hizo hombre? ¿Ya se hizo mujer? Ya se hizo mujer. No, nunca fue a la religión, pero ya. Según ella. Tiene a sus maridos, según. ¿Y quién se echa a quién? ¿Ella el marido? Pues quién sabe, porque pues, el viejito no creo que se le pare. ¿Por qué? La de meter el dedo por modo que se ponga erecto, porque pues no. ¿Y por qué dices? ¿A poco así se para? Ya no me dicen ni qué decir. ¿Le vas a cortar el cabello de una vez? No sé qué. Oye, ¿te corto el cabello? Tengo un cambio de look. ¿Ha rapado? No, no me volvería a rapar. Yo una vez lo hice, me dio la crisis de la Britney y pues no. ¿Y la crisis de la Britney? ¿Le vas a hacer trenzas, José? No se puede. ¿No? Tengo mi corte. Tiene un cabello corto. Tiene muchos pedazos. Tiene como. No sé, raro. Así tiene su corazón hecho pedazos. Raro. No sé por qué me lo empecé a desgraciar si ya lo tenía largo. ¿Y cómo te gusta? Largo. Se ve. ¿Sabes a quién te pareces? A Benito. Al vecino. Oye, sí es cierto, ¿sí te han dicho? Sí, un chingo. Con razón, ya que el otro día te quería pedir un autógrafo, pero no sabía por qué. Yo debería de ser su doble ahorita que está muerto. Ve y haz un casting. La toalla del mojado.
¿Quieres ligas, José? Ahí tengo. También me dice que yo debería de ser hijo de Celsa. ¿Quién te dijo eso? Mi hermana siempre me dice eso. ¿Ya viste, Celi? Oye, si te ponemos una falda y un... ¿Qué cosa? Ahí tenemos un mandil, ¿no, José? Que dice que él debería de ser el hijo perdido de Celsa. Se parece. Eres Excelson. Excelson, niño, Excelsito.